de Vitaly también con el... ¿Listos para disfrutar de las victorias con Betboom? Ingresa utilizando cualquiera de mis links. Telegram, Facebook, YouTube o cualquier lugar donde aparezca Smash. Regístrate y utiliza mi código. Únete a la familia de ganadores con Betboom. Hola, ¿qué tal, amiguitos? Bienvenidos a una nueva guía. El día de hoy vamos a jugar con Mars. ¿Qué ítems utiliza Mars? En su mayoría Facebook, solo Ring Magic. Travel, no. De estos ítems, Jules, contra enemigos como Ursa, Troll y espíritus que sean difíciles de atrapar. O héroes que sean difíciles de atrapar como Queen of Pain, Puck, Void Spirit, Ember Spirit, Storm Spirit. Orchid casi no se le compra. A menos que sea una partida muy situacional de Orchid. Refresher obviamente, como cuarto ítem más o menos. El cetro nunca le he sacado, no me gusta. Octarine es buenazo para un Mars Utility. Hex es muy bueno para focusear fuertemente a alguien. Y Wind Waker también es una evolución de Yules, por lo tanto es buena. Mitra Hammer no. Desolator contra enemigos que son muy débiles, que puedes volarlos fácilmente. Nullifier sí, muy situacional, pero sí. Radiant es una buena opción contra copias. Es viable. Dédalo, no creo. Porque la segunda habilidad de Mars, que es el escudo, ya saca el crítico. Esto, la evolución de Orchid, puede ser. Abyssal Blade puede ser para cortar TPs. Muy situacional. Esto también ya no es una opción. Antes sí era muy bueno porque podías usar críticos, pero ya no es tan bueno porque ya no te permite sacar crítico. No, no. Un BKB, obviamente que sí. Lotos, muy situacional. Pyke, ni cagando. Manta, no. Linkens puede ser. Si vas contra el armado, contra enemigos de daño físico, sí. Quiras también. Combina muy bien con posible Satanic. El Raskes, no creo. Hay mejores compras. Estos tres, no. No. Satanic, sí. Daga de fuerza, sí. Y nada más. 30 seconds to battle. Marathon. Vamos a jugar contra Ursa. Hay un espíritu y hay un Ursa. ¿Ustedes saben lo que eso significa? Vamos con esta compra. No, Kiara. Kiara, esto. Jugamos para el tango. Estábamos hablando de que contra espíritus o enemigos difíciles de atrapar, el Jules es bueno. Y esto es bueno contra Ursa por su ulti. Entonces, podemos jugar Jules en esta partida. La pregunta es, ¿Jules primero o Jules segundo? ¿O en qué orden? Jules como... Depende de los mismos otros factores. Creo que segundo ítem sería el Jules. Primer ítem sería la daga para armar peleas. Y segundo ítem podría ser el Jules. O también puedo sacar un Jules de primer ítem para controlar al Void Spirit. Sí, me gusta Jules de primer ítem. Empezamos con la segunda habilidad. Ursa va a empezar con su habilidad pasiva. Va a intentar ganarnos golpes, así que jalemos agro. Para lidiar lo menos posible con el Ursa. Tener un buen last hit en línea es muy importante. Quiero brazalete con Facebook. ¿Dónde chuche está el brazalete? Brazalete con Facebook. Golpe al Ursa porque él quiere llevarse el creep. Golpe al Ursa porque él quería intentar denegar el creep. Sigamos jalando agro contra el silencer. El Furion solo nos puede ayudar con golpes, por si acaso. Sigamos jalando agro, porque el Ursa es un héroe fuerte. Y contra nuestra. Maguito, no llego. Y aquí denegamos. Silencer nivel 2. Yo también estoy nivel 2. Furion cortó, bueno, bloqueó, entonces no puedo matar. Estamos bien, creo yo. Pudo ser peor al principio, por ahí que es un poco difícil porque el Ursa tiene ventaja. Pero conforme saquemos niveles, el juego es aún más cómodo.
¿Cuándo es buen momento para golpear al enemigo? Cuando él quiere farmear. Ahí, por ejemplo, él quiere farmear. Yo le estoy dando unos cuantos golpecitos. Vamos a chapar un mejor ángulo para mover al Ursa hacia la tier 1. Pero como soy guano y fallo el escudo, no puedo terminar de desgastar bien al Ursa. Ayudemos con golpes aquí. Una clavada. Solo golpes, nada más. Mejoremos la segunda habilidad y pushemos la línea para ir a ganar los lotos. O el loto. No, Fuentes, el Ursa ya está parado ahí con sus botas. Hay mucho que perder y poco que ganar. Ursa tiene botas y orbe de veneno. No me convenía quedar tan adelantado. Estamos súper bien. Usamos brazalete, usamos magic, subimos brazalete. Sigamos con el agro. Me gusta más maxear la segunda habilidad porque me es más cómodo para farmear. Aquí jalemos agro porque él va a farmear ese último creep. Cosa que no está enfocado en golpearnos. Bien. Ese maguito. Ajá, un escudazo de este ángulo. Y sigamos jalando agro. No llegamos, usamos lanza. De preferencia que la lanza golpee al Ursa. A su madre, mira cuánto me está lastimando. Tengo que usar magia obligatoriamente. Me voy a mi casa. Esta es una línea complicada. Mucho slow en esta línea. No conviene sacar dos brazaletes porque a Ursa no le importa qué tanto aguantes. Importa qué tanto daño tú le hagas. Shadowfin sin pasiva, va a jugar, digo, sin raíz, va a jugar a pura pasiva. Vamos a jugar de frente para las 6. Es bueno. Silencer tiene 4 tangos. Ursa sigue con su bota. Sigamos jalando agro para farmear lo más cómodo posible. El Furio nos ha abandonado porque es Furio. Segunda habilidad para farmearme 2 maguitos. Y jalemos agro aprovechando que Ursa quiere farmearse esos creeps. Es como un intercambio. Tú te llevas 2 y yo me llevo 2 también. Pero yo gano porque esto es un 2 contra 1. Ahora lo que voy a hacer... Damos la atención de estos neutrales para pulear la wave y así la wave esté más cerca a mi tier 1. Él está haciendo un pull simple y aquí matemos a la bruja para que la línea se pushe. Paso ese trollcito. Ursa tiene Facebook, aún es más peligroso. Así que hay que ser pacientes. Estamos en desventaja. Ojo. Una farmeadita nada más. ¿Ah? Bien. Facebook como primera compra está bueno. Hay un detalle que no hemos considerado y es el Global Silence. Estamos jugando contra un Silencer el cual puede malograrnos el combo. Au. Si yo inicio con arena, el Silencer puede usar su Global Silence y me complica la arena. Como siguiente compra, Sol Ring y como siguiente compra, Yuls. Para que este héroe funcione, necesito mana. Aún no hemos visto cómo vamos a iniciar las peleas. Tengo que sacarme de encima el Ursa, es demasiado slow y daño. No importa que se me acumule esto. Vamos.
Es necesario. Cursa nivel 5. Marco el push. Tenemos arena. El silencer no deja de molestar. Aquí Ursa está cerca de mi tier 1 y fallamos la lanza. ¿Te llevo conmigo al infierno? No, sacó nivel 6. Estaba que se movía en zigzag y estaba contra el tiempo porque me iba a caer el silo. El Shadowfen está jugando todo al daño. Continuamos con la línea. Quiero mi Soul Ring y quiero mi Yuls. Muy importantes para mover el juego. Mi héroe es muy poco eficiente contra Void Spirit. ¿Con quién juego en esta partida? Normalmente yo habilito. No hago tanto daño al inicio. Estaría jugando con Shadowfin o con Slark. Puede ser jugar con Pooch, pero el Pooch está a nivel 4. Solo vamos a farmear. Ese tiene Arcane Book, ¿no? Sí, se nota, porque está que mete magia y magia tras magia. Paciencia nomás, no hay cómo hacer algo ahorita. Hay que ser más pacientes y esperar el momento. Tengo que esperar que la línea venga hacia mí, porque están dos supports abajo. Bien, murió uno. Paciencia nomás, paciencia. Segunda maxeada, tenemos Solfrid en camino. Vamos a sacar yo el primer ítem porque vamos a ir de frente contra Void Spirit. Legion está en top. Estoy viendo el minion, ya me está interceptando, ya tengo que tepear porque no voy a sobrevivir a eso. Velocidad, armadura está bueno. Vamos a mejorar Magic One para hacer espacio. Continuamos nomás en la línea, no hay que movernos mucho porque mira, llegar a este punto es bien complicado para nosotros. Y encima no tenemos TP. Tengo mucho mana para utilizar, así que voy a estar utilizando mi mana para farmear y a la par para desgastar. Sin miedo al éxito. Vamos a comprar las partes de Jules que nos sirven. Claro, se sigue farmeando, tiene mucho daño, eso me conviene. El silencer creo que lo vi por acá, sí, ha tepeado. Solo está el Ursa, no pasa nada, el Ursa solo no me mata. Necesitaría de la ayuda del silencer para que me pueda matar. No esa clase de ayuda. Ya, gastó Global Silence. Tengo arena, pero no tengo el daño para matar al Ursa. Ahora que es imbécil, toma basura. El Ursa no ha medido el daño que puede aguantar y se terminó muriendo. Por eso es importante desgastar al Ursa si quieres ganar la línea. No aguantarle, desgastarle. Shadowfin murió. Quiero pushear esto. Ursa puede tepear y su port pueden llegar. Ya salió Ursa, hay que esperar. Que Furion vaya pusheando, cualquier cosa lo puedo ayudar. Furion, ¿ves? Está tepeando abajo el Void Spirit. Ya estás muerto, pues. Adiós. Uy, la Legion más, pero la Legion no tiene nada. Me voy caminando, no pasa nada. Esto es espacio, porque mientras tanto, Slar pushó esta tier 1. Y el Shadowfin también pushó la otra tier 1. Ah, y abajo también cayó. Está bien, estamos jalando Mark.
I've got this. La Legión quiere interceptarme de este lado. Azul, lo están cubriendo el estado. Sí. Déjame en paz, maldito. Facebook, actívate. Arena en 4 todavía. 2 segundos. Paciencia, esto es lo que tengo. Cuidado. Es todo lo que tengo, no me piden más, no puedo avanzar por ahí. No doubt. Ellos que se vayan a perseguir, yo quiero acabar mi Yules. Aunque Shadowfin va a farmear esto. Vámonos nomás, pues él tiene la prioridad de farm. Yo no puedo seguir aquí, no puedo continuar con esa pelea. No tengo los recursos. No tengo vida, no tengo mana, no tengo poderes. Legion con mayas, primer ítem. Eso es todo. Ah, su madre. Golpe nomás, golpe, golpe. Bien. Bien. Me faltan 330, sobrado lo saco. La arena carga en 30 segundos todavía. Este stack para que se haga es 55 en ambos. Así que acá un escudazo y acá un golpe. Creo que sí me salió en los dos. No, me salió solo en los chiquitos. No importa. Farmear lo mejor que se pueda. ¿Cuánto me falta? Falta poquito. Ya casi tengo arena. Tengo que tener mi ítem listo. Esta lo tengo. Vamos a base. Talento de la derecha, o sea, el que le da más distancia en mi escudo. ¿Por qué Yules de primer ítem? Vamos a jugar directamente contra Void Spirit, Ursa y Legion, porque son los héroes melee. Yo al Void no le hago nada. Yo meto arena y él se va con su segunda o con su ulti. Entonces, si lo veo, puedo usar el Yul y puedo acomodar el kill. Ahora sí puedo ir por lado. Es porque los enemigos frontales son muy difíciles de matar. Y los enemigos de atrás son difíciles de matar, porque también tienen habilidades molestas. Por eso, Yul es mejor compra en esta partida. Voy a intentar jugar cerca del Void Spirit para matar, pero no. Solo necesito a alguien que haga daño. Uch, me sirve. Y mientras no pase nada, pues puedo seguir farmeando. Solo hay que tomar en cuenta que Legion no tiene daga todavía. Aquí puedo matar con el Puch. Pero necesito... No, el Puch no está aquí. No está, mira, se fue para otro lado este huevón. Esta mierda. Con Slark sí puedo matar al Void. Pero necesito que se acerquen. Slark, puta madre, mira tú. Si el Void no se muestra, no sale el kill. Necesito Slark Shadowfin. O un Push que tenga ultimate. Si el Push tiene ultimate, te mueres. El Void. Están jugando abajo. Yo voy a jugar un poco por medio, así. Farmeando siempre. Lo mejor que pueda. Paciencia, paciencia. Acuérdense que hay Global Silence, así que también pueden cortarme el combo. Ursa. Podemos forzar el Ursa con simplemente arena. Ya. Tengo Arcane y Slap está ganando esencias. A golpes nomás, tenemos el Yules todavía. Muy bien, matamos. Slark se murió por kill. Exactamente, nadie vino. Ten tier 2.
Uy, esta arma de reducción de armadura está buena porque tenemos un Shadowfin que ha maxeado el aura. Ya, Slark está aquí, Shadowfin está aquí. Mi condición de victoria es si Shadowfin y Slark siguen armándose. Y para mover la partida solo necesito el Shadowfin o al Slark. O en general un héroe que haga daño. Buen hook del Puch. Ursa abajo. Pero no tengo daga. Me es difícil acercarme si no tengo daga. Quedamos aquí caminando. A ver, alguien viene. Nadie viene. Tiene miedo. Legion tiene daga. Es todo lo que tengo, Slark. Haz lo tuyo. Buena. Perdimos al medio, pero ellos perdieron a su HC y a Love. Tenemos daga. Continuemos farmeando. Buenas compras en esta partida, la BKB, para disipar efectos negativos, como el Global Silence. Magic, la tercera, un punto, no la quiero maxear, prefiero stats. Slark aquí, Ucho acá, okay. Parece que tienen visión, no alcanzo ahí, muchos enemigos, es todo lo que tengo, adiós. Hay que ser pacientes, ellos también son fuertes. Tenemos el Shard de Slark para el duelo de la Legion. Mi arena está en cooldown y mi daga también. Este oro es para el Slark porque él es el posición 1. Yo soy el posición 3. No tenemos el Shadowfin con nosotros. Y acaban de encontrar al Puch. Necesito a Slark. Quiero matar, necesito a Slark. Slark no está cerca, no puedo entrar. Ah, aquí está, mierda. Ya no necesito meterle nada porque Slark ya lo va a matar. Su daga está cancelada. Podemos ir rojo. Podemos matar al Ursa, tiene daga. Ah, pero no hay daño, pues con Puch no mato a Ursa ni cagando. Tú con tu segunda y tus tías. Azul, yo no sirvo mucho para ayudar a Shadowfin en Russian, pero igual voy a ir porque nadie le hace caso. Ayudaré pues con mi orbe, le quitaré 3 de armadura. Yo puedo tanquear un poquitito. Aunque él se cura también. Que se cure un poco y ahí le dejo tanquear a él. Ahora se tanquea él, que se cura, yo no. Siempre es bueno apoyar esta clase de ideas colectivas. Que sepan que los escuchan. Están insultando, parece. Mira, no hay nadie en ninguna línea. Tenemos Roshan. Es un poco pronto para pushear, pero no es imposible. Talento, ninguno. Digo, stats mejor. Vean, vean. Vean, me va a poner. Voy a pegar torre nomás. No quito nada. Ursa en top. No tiene BKB. Acabo de ver a la Legion. No hay Global Silence. Esto es bueno. Yo voy a posicionarme. Y más o menos. Que tengo, soplón. Servido, señores. Toman. El Yul es muy efectivo contra el Gold. Ursa no tiene BKB todavía. Silencer tiene fuerza. Solo hay que pushear, nada más. Bien, 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 cayó abajo. Acá podemos chapar a Ursa. Shadowfin está avanzando. No.
Solo enfocámonos en la línea. Uno tiene que entender bien sus objetivos. Mi objetivo ahorita con Aegis es pushear. El objetivo de ellos es defender. No tengo la necesidad de iniciar, porque ellos son los que tienen que hacer la jugada defensiva, no yo. Más bien me voy a quedar invi acá, esperando que el Void se meta y quiera salir para ponerle el Jules. Tengo. Ahí está, hice lo mío. Muy bien, Legion contra iniciando. Olvidamos eso, ¿no? Que la Legion puede salvar, qué imbécil. No, no importa, ellos tienen que pushar y ellos tienen que defender. Yo tengo que esperar. Tiene BKB ese burka. Uy, la quito. ¿Qué hacemos? Ya, un pincito nomás. No tengo más. Adiós, Slark. No tengo nada. Tengo 4300 de oro. ¿Qué será bueno aquí? Contra estos enemigos de mucho daño. Yo personalmente, Wind Waker. Pelao. ¿Por qué? Porque puedo salvar a mi gente del duelo. Puedo salvar a mi gente de algún focus. Puedo salvar al Shadowfin, que tiene mucho daño pero nada de aguante. Un Waker es una buena compra. BKB también, ya. Pero yo estoy jugando atrás, no juego adelante. Hay que matar aquí a la Legion. Ni siquiera tiene la chita, está muerta. A puro golpe. A su madre. Ya, este Jolt es para cubrir al Shadowfin de un posible focus. Y también para habilitar kills en Void Spirit. Ursa de cabrón. Almost. With pleasure. Give me a sec. ¿Tiene BKB o no tiene? Parece que no tiene, solo tiene ulti. Ah, sí tiene BKB. Yo tengo mi Wind Waker, estoy haciendo todavía tiempo. Es chévere el Wind Waker así, en una. Es muy cómodo jugar con este ítem. Cancelen su daga, muy bien, clavado, acomodado, aniquilado. No hay arena. Mira cómo avanzo acá, pero no se puede. Slar puede. Ursa no tiene BKB, así que no puede pelear. Hoy Spirit no puede jugar Dota porque yo tengo Yuna. Clavado. A su fuente. Jugar Mars es muy chévere.
Pero jugar Mars es muy difícil. Tiene muchas builds. No vamos a hacerla muy larga. Vamos a explicar las tres situaciones de Mars para jugar Dota. Normalmente existen tres tipos de situaciones. Cuando no hay muchos stuns, pero hay enemigos fuertes, enemigos difíciles de matar como Void Spirit, Ursas o hasta Dark Willows, pero más que nada Void Spirit y Ursas, el Jules es un ítem muy importante para jugar, para poder controlarlos a estos dos. Cuando hay muchos stuns en juego, tú vas Daga BKB, no vas Jules, no lo necesitas. Y van a haber situaciones en donde vas a tener que sacar daño, cuando existan enemigos o supports débiles, como esta dupla de support Silencer Willow, tú puedes sacar Desolator. Pero es como una Daga BKB Desolator, ¿entiendes? Daga BKB Desolator, Daga Jules y Daga BKB. Son dos situaciones. Son tres, perdón. Vamos a hacerlo así, ¿eh? Para que me entiendan mejor. Porque hay otras builds por ahí, pero creo que esas son las más importantes. Ok, vamos a poner enemigos. Void Spirit. Otro enemigo puntual. Por ejemplo, no sé. Nyx Assassin. Otro enemigo más. Uno débil tiene que ser tipo Silencer o Skye. My feet know the way. Consider the consequences. Y vamos a poner puntos intermedios, como por ejemplo, that's the right of it. Complementos. Void Spirit con un buen ejemplo esto. Ursa, o bueno, vamos a variar un poco. Roll. My spear leads the way. Es un buen complemento. Vamos a variar aquí un poco también esto. Les falta, por ejemplo, un héroe de daño mágico, tipo Lesh. Ya mira. Cuando te enfrentas a enemigos así, digamos, te enfrentas a esta dupla de héroes. Cuando ves un troll y ves un void, ¿tú qué quieres comprar? Tú quieres comprar tus ítems básicos, ¿no? Que son estos de aquí. Aquí, y luego vas o por Daga o por Jules. Todo depende del juego. Pero el punto de quiebre es este, el Jules. Este es tu punto importante. Porque con este ítem puedes jugar cómodamente contra enemigos contra troll. Porque enemigos como troll son difíciles de matar. Porque tú en tu combo los vas a dejar tocado y todo eso. Vas a intentar matarlos. Y ellos van a voltear y te van a voltear la pelea. Bueno, obviamente si tuviera ítems, ¿no? Por eso es que existe el Jules, para que cuando ellos ultean, tú los mates nada más. Si ellos ultean, tú los haces volar y los matas. Enemigos como Void Spirit son difíciles de matar porque se transportan por todos lados, ¿no? Es muy complicado de que tú puedas atraparlos con tu lanza, es difícil. Porque ellos se van, ¿entiendes? Por eso es que existe el Jules, cosa que ellos están ahí y los acomodas con tu lanza y los matas. Ahora, este Jules no serviría en una situación contra contra estos héroes de aquí, ¿no? Porque tú no puedes sacar esto contra esto. Tú ni bien te metes, lo que va a pasar es pones tu arena, silenciado papu, te haces volar, tiene el Ash. Y te estonea y te matan. ¿Entiendes? Esa situación apesta. Entonces, para pelear contra esta clase de héroes, no quieres Jules, tú quieres BKB. Porque tú te metes en BKB y peleas. Esto es mucho mejor, ¿no? Ahora hay caminos, por ejemplo, cuando son enemigos muy fuertes.
Tú vas a sacar Octarine como siguiente ítem, porque esto va a hacer que tus cooldowns bajen y puedas jugar mejor la partida. Pero cuando te enfrentes a enemigos débiles, yo personalmente no te recomiendo Octarine, sino que te recomiendo Desolator contra enemigos débiles. Porque al ser magos, o en general débiles, son héroes de baja armadura. Entonces la Desolator te va a ayudar mucho. Esto lo complementas con Satanic, esto lo complementas con Cuirass y golpeas muy fuerte, ¿no? Y cuando juegues un offlaner más utility tanque, no vas a sacar esto ni cagando, pues, ¿no? Tú vas a sacar después de tu BKB tu Octarine y después de tu Octarine puedes sacar tus refreshers, ¿no? Cosa que metes tu arena, metes tu BKB, metes otra arena y metes otra BKB. Aquí le puedes meter cualquier otro ítem. Ya, estas son las builds básicamente del mar. Para que quede todo claro, para que no se hueven. Eso ha sido todo. Espero les haya gustado esta guía con Mars en la offlane. Nos vemos otro día con una nueva guía. Adiós. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si quieres mejorar tus tiempos, posicionamiento e itemización, estoy seguro que estas guías te ayudarán. Si no te quieres perder ninguna de mis guías, no olvides suscribirte. Y recuerda que el perder es parte de aprender y la constancia te llevará al éxito.